Ahora sí, estimados amigos, disculpen por este retraso, pero bueno, vamos a iniciar con los temas que me encomendó la doctora Célica Polet. Dudas, comentarios, vamos a trabajar sobre un tema bien interesante, ¿vale? Entonces, por favor, este, iniciamos con, algún, con un concepto que ustedes ya revisaron sobre el delito, la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Entonces, vamos a hacer referencia a los elementos que la van a conformar. Aquí Doctor, vamos. Sí, mi estimado. Tengo una pregunta, este, independientemente del causalismo, finalismo y funcionalismo, eh, no sé si tenga que ver el eurocentrismo o algo ahí. ¿A qué se deviene que México adopta esas cuestiones y como sociedad no, bueno, yo lo veo desde mi punto de vista, que como sociedad no, pues no sirven hasta cierto punto, no tenemos la misma, los mismos pensamientos, ideas, conductas, eh, pues de cuestión de origen penal, al menos de Alemania. Bueno, a ver, lo importante que podríamos destacar aquí es de que cada una de estas escuelas tiene un punto de vista distinto en relación al delito. Y es lo que vamos a analizar, ¿no? Sobre todo, sobre todo por ejemplo, desde el causalismo vamos a ver este, los elementos que la van a conformar y vamos a ver, por ejemplo, que el finalismo entra mucho al aspecto subjetivo del delito. Eh, estoy de acuerdo que hasta cierto punto hay ciertos elementos que pues no compartimos del todo, ¿no? Con, con estas escuelas, ¿no? Pero bueno, el punto de partida es analizar la cientificidad de la teoría del delito y de aquí vamos a partir en una construcción que sea aplicable, en una construcción que sirva para resolver un caso en concreto. Muy bien? Eso es un tema importante que bueno que usted lo menciona porque vamos a partir analizando la Conducta humana. Esta conducta humana vamos a mencionar que es de acción, ¿sale? Es de omisión. Esa conducta que se relaciona, que se vincula con un elemento que nosotros vamos a denominar como el tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Es esa descripción que el legislador ha establecido dentro de la norma penal. Y a este vínculo, a esta relación que existe entre la conducta y el resultado que establece el tipo penal, ¿vale? ese nexo de causalidad, nosotros lo vamos a conocer como tipicidad. La conducta típica antijurídica, ¿sí? es decir, no existe una causa que justifique la lesión al bien jurídico tutelado y bueno, como consecuencia culpable y ¿sí? este es un elemento subjetivo que analiza el dolo y la culpa, ¿sale? Y concluimos con la punibilidad conducta típica antijurídica culpable y punible para qué nos sirve esa teoría del delito como nos comenta mi estimado ma el maestro víctor hugo bueno hay un elemento muy importante esta descripción que estamos haciendo referencia vamos a ver que es un instrumento conceptual para la aplicación racional de la norma penal a un caso concreto. Es decir, desde el punto de vista de la fiscalía, ok. Lo que va a hacer en este caso, el fiscal es demostrar que se configuran todos estos elementos positivos de la conducta típica, antijurídica, culpable y punible, y en ese supuesto, presentando esta teoría, lo que va a hacer es que va a resolver un caso en particular. Recuerden que para que se dé en este supuesto la culpabilidad del sujeto activo, hay que demostrar... Más allá de toda duda razonable, la comisión de esta conducta contraria a derecho. Esto es un instrumento conceptual y para eso nos sirve la teoría del delito, la aplicación racional de la norma penal al caso concreto. Por ello, si ustedes analizan este esquema, vamos a ver que vemos que hay distintas teorías que estudian al delito. Tenemos, por ejemplo, desde la acción, la causal y la final. En la causal vamos a ver que tenemos dos elementos, natural y social. El natural habla del movimiento corporal voluntario. ¿Sí? Esto que implica que el sujeto activo tiene la intención de lesionar el bien jurídico tutelado por la norma. Aquí lo vemos, movimiento corporal voluntario. Y lo que vamos a analizar en esta teoría es el resultado ¿vale? que se llevó. Movimiento corporal y su resultado. En este caso es que este sujeto activo se apodera de un bien mueble ajeno. Y en el elemento social, esta teoría de la acción causal en un aspecto social, continuamos con el movimiento corporal. El resultado sale la lesión al bien jurídico tutelado y la relevancia social del acto. Es decir, en este punto, ¿cuál es el impacto social que causa el delito? Y por lo tanto, porque es muy importante ese juicio de reproche. Muy bien. Esto desde el punto de vista del causalismo. Ahora, si vemos la teoría de la acción desde el punto de vista del finalismo, vamos a encontrar un elemento subjetivo, la dirección o el propósito de la acción. Aquí, aquí estamos entrando, aquí estimados maestros, a este punto. Es decir, Vamos a analizar la intención del sujeto activo, ¿sale? Su propósito de apoderarse de ese bien mueble ajeno. Hay una intención de lesionar el bien jurídico tutelado. Continuamos, por supuesto, con el movimiento corporal que está realizando. Y como consecuencia su resultado. La principal diferencia que vamos a encontrar en esta primera teoría es la intención, el propósito del sujeto activo que lo analizamos como tal dentro del finalismo. Muy bien. Ok. Vamos avanzando. Ahora. Vamos a agregar otro elemento, la denominada teoría de la culpabilidad. Que analizamos aquí, estimados abogados, la teoría psicologista, ¿sale?, que hace un análisis del nexo psicológico entre el sujeto y su conducta, es decir, Entramos en la psique del sujeto activo, ¿sale? Y vamos a entrar por qué. ¿Cuál fue la intención del sujeto activo de llevar a cabo esa conducta? ¿Qué fue lo que lo orilló a materializar ese acto? ¿Qué fue lo que lo orilló a lesionar el bien jurídico? Tutelado. ¿Se entiende? Entramos en un aspecto de la intención del sujeto activo, los motivos que lo llevaron a lesionar el bien jurídico tutelado. Avanzamos y vemos, por ejemplo, la teoría normativista, juicio de reproche. Tenemos en este punto. Un sujeto imputable. ¿Sale? ¿A quien se le está señalando como probable responsable en la comisión de un hecho que la ley señala como un delito? ¿Sale? Analizamos que tenga una relación concreta del autor del hecho con la posibilidad que éste se lleve a cabo, es decir, en este aspecto, en este aspecto no solamente voy a analizar la cuestión de el sujeto imputable a quien le estamos señalando como probable responsable en la comisión de ese hecho que la ley señala como delito sino también estamos analizando la posibilidad de que este acto se lleve a cabo porque tiene la plena capacidad, tiene el pleno dominio de la materialización del mismo. Y analizamos también, por supuesto, la cuestión de la normati normalidad de las circunstancias, en las cuales el autor obra. Esto también tiene una implicación con otros elementos que vamos a analizar, porque si se da bajo circunstancias distintas, como por ejemplo dentro de los elementos negativos de la antijuridicidad, las causas de justificación, entonces, no hay un juicio de reproche contra ese sujeto activo porque actuó amparado dentro del propio marco normativo, que es algo que vamos a venir aterrizando. Muy bien, si tenemos algún comentario, por favor, es muy importante que lo realicemos, ¿ok? Continuando, vamos a ver, mis queridos abogados, lo siguiente. Muy bien, el modelo lógico de la aportación. Vamos a analizar cada uno de estos ocho elementos. Uno, el tipo penal ocupa un lugar preferente y fundamental, es decir, la conducta señalada por el legislador como delito, se encuentra perfectamente tipificada dentro de la norma penal. El legislador ha establecido las conductas relevantes que van a ser sancionadas como delito. Muy bien, acuérdense que no hay delito si éste no se encuentra contemplado en la ley. Y como consecuencia tampoco habrá pena. Muy bien. Ok. Analizamos dos elementos que lo van a conformar, que son dos subconjuntos o elementos. Los presupuestos del delito, ¿sale? Y los elementos típicos que van a ser constitutivos del ilícito. ¿Sale? Lo que hacemos en este, en este punto es analizar lo siguiente. Dentro de este silogismo, vamos a ver nosotros que uno de los primeros elementos, como eh, en este caso la premisa mayor, es como tal el tipo penal. ¿Sale? La norma. Que el legislador la conducta que ha establecido como delito y lo que procura el legislador es su prohibición. Que este acto no se materialice, que no se lleve a cabo. Eso es lo que busca el legislador. Después tenemos la premisa menor. Ok, en donde nosotros vamos a analizar el vínculo, la relación de esta conducta con el tipo penal y como consecuencia el resultado del mismo. Y llegamos, por supuesto, a las conclusiones que si se configuran todos los elementos que señalamos del delito, por supuesto que habrá que establecer su responsabilidad. Muy bien. Por eso es muy importante hablar del tipo penal y los presupuestos que se establece en relación del delito. Avanzamos con este análisis. Y vamos a encontrar, mis estimados maestros y maestras, la norma de cultura. Lo que busca el derecho como tal, ¿qué es? ¿Qué busca la ley? ¿Qué busca el derecho? Si lo analizamos de una forma práctica, diremos que el derecho es el conjunto. De normas que tiene su origen en la constitución, ok, y es creada por una autoridad competente siguiendo el procedimiento establecido dentro de la propia norma constitucional. Muy bien, ¿qué es lo que busca el derecho? Dos, regular la conducta. Vean lo que estamos analizando, la conducta externa del ser humano. ¿Sale? Es decir, lo que buscamos que el ser humano es que cumpla con este conjunto de normas. ¿Eh? Esa es una norma de cultura. Lo que esperamos es que se someta de forma voluntaria. Y el tercer elemento es, ante la inobservancia, ante la desobediencia, lo que vamos a tener a continuación va a ser el elemento de la coacción la posibilidad, ¿sí?, de hacer, de ejercer la violencia legítima que tiene el Estado. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que busca la norma penal? Lo que busca es que esas conductas que regula no se materialicen. Ese es el propósito de la norma penal. Muy bien. Analizamos más allá y vamos a ver lo siguiente. Mucha atención, por favor, mis queridos maestros y maestras. Vemos ahora la el, el punto número cuatro como imputabilidad del sujeto activo. Es decir, lo que tenemos que demostrar más allá de cualquier duda razonable es que la conducta de este sujeto activo se vincula con la hipótesis normativa que el legislador ha establecido como delito. Muy bien, y en ese supuesto, por supuesto que hay un juicio de reproche. Recuerden lo que ocurre cuando, se, cuando en la audiencia inicial se formula imputación en contra del sujeto activo. Se le hace del conocimiento que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. ¿Sale? Pero hay que demostrarlo más allá de toda duda razonable. Porque si hay una duda, habrá que resolver en favor del sujeto activo. Bien, avanzamos. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, la noción fundamental de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Recuerden, el legislador... Ha establecido dentro de esta norma penal conductas relevantes que van a proteger bienes jurídicos, como, como cuáles, compañeros. Bueno, van a proteger bienes jurídicos como son la vida, la libertad, ok, la libertad sexual, ok. El patrimonio, ok. La seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Bien, son conductas relevantes que el legislador ha incorporado dentro de la norma penal. Muy bien, recordemos que es un elemento de antijuridicidad. ¿Qué es? Bueno, la antijuridicidad es toda conducta contraria a derecho, una conducta que viola el orden jurídico y que para mantenerlo, mis estimados maestros, hay que sancionar la, al sujeto activo que la lleva a cabo. Hay que establecer un juicio de reproche, ¿sí? Kernel, dentro del análisis del núcleo nos hace mención de la conducta típica. ¿Cuál es? Ya lo destacamos, la conducta del ser humano que encuadra dentro de esta hipótesis normativa ese nexo de causalidad. Muy bien. Y por supuesto, los elementos que conforman al delito. ¿Cuáles son los elementos objetivos, subjetivos y normativos? Todos estos elementos tenemos que analizarlos. Muy bien. Dentro de los presupuestos del delito, vamos a mencionar lo siguiente, sujeto activo, la persona humana, pero también ya se contempla la responsabilidad penal de las personas morales. Muy bien, por ejemplo, vamos a destacar lo siguiente. Ahí va, sí, muy bien. Imaginen que nosotros tengamos una empresa y esta empresa la creemos solamente con la finalidad de desviar recursos, de simular un acto jurídico, de cometer fraudes. Esto implicaría no solamente una responsabilidad penal para cada una de las personas físicas, que conforman a esta persona moral, sino también la propia persona moral va a tener consecuencias de conformidad como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales cuando hace el análisis de la responsabilidad penal de personas morales y el procedimiento en particular para, pues, estas personas morales. Pero bueno, lo que entiende principalmente la doctrina es que el responsable, el sujeto activo, el que lesiona el bien jurídico tutelado es la persona humana. Y vamos a hablar de distintos elementos desde autor material, coautor, autor intelectual, autor mediato, cómplice, encubridor y asociación o banda delictuosa. Vamos a ver este análisis. Aquí vamos a empezar. Muy bien. Veamos el siguiente caso. ¿Sale? Ok. Vamos a ver lo siguiente. Aquí les pongo distintos sujetos activos y vamos a ver cómo se van a relacionar. Aquí vamos. Muy bien. Perfecto. Vamos a poner el ejemplo con estos cuates, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, el autor material. Este autor material es el que como tal está materializando su conducta, la está llevando a cabo y está lesionando el bien jurídico tutelado por la norma. Ese es el autor material. Tenemos una coautoría cuando vemos que estos dos sujetos ¿vale? lesionan el bien jurídico tutelado por la norma y ambos tienen el dominio del hecho que están materializando, que están llevando a cabo. Muy bien, el autor intelectual es este que lo idea, que lo planea, que instiga que retribuya terceros para que lo lleven a cabo. Cuando hablamos del autor mediato o material, hacemos referencia que éste despliega la conducta que lesiona el bien jurídico tutelado. Muy bien. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Este sujeto es el autor material y se va a auxiliar de este otro sujeto que se encuentra subordinado o que se encuentra bajo las órdenes de éste. No tiene un dominio del hecho que está llevando a cabo, pero sin embargo auxilia para que se lesione el bien jurídico tutelado. En este caso estamos haciendo referencia al cómplice. Muy bien. Y bueno, supongamos que ya se lesiona el bien jurídico tutelado. Este es el autor material y este es el cómplice. Y tenemos que este otro sujeto que vemos por acá, ¿vale? No participa en la comisión del hecho. Sabe que se materializó y les da refugio a estas personas. Y de alguna manera entorpece la investigación, de alguna manera oculta a estos sujetos que han lesionado el bien jurídico tutelado. Entonces, en este supuesto, este titán loco, vamos a llamarlo como encubridor. Muy bien. Y bueno, llegamos al punto también de la asociación delictuosa, ¿verdad? Aquí los vemos a todos estos. Bien, reunidos, ¿verdad? Vamos a ver y diferenciar entre la pandilla, ok, entre la asociación delictuosa, ok, y la delincuencia organizada. Muy bien. En la pandilla no hay jerarquización, no hay organización. De alguna manera se reúnen estas personas y de forma esporádica, de forma ocasional, cometen estos ilícitos la asociación delictuosa, ahí sí ya tenemos una organización, ahí sí ya tenemos una jerarquización, ahí sí por supuesto ya tienen como función la comisión de hechos ilícitos y la diferencia con delincuencia organizada implicaría los delitos que están cometiendo. Hablamos por ejemplo de narcotráfico, ok, hablamos de trata, de personas, ok, hablamos de secuestro, hablamos, por ejemplo, de el tema de extorsión, etcétera, etcétera. Muy bien, ok, entonces, por ejemplo, es muy importante entender la naturaleza del sujeto activo, pero también vamos a entrar al análisis de el sujeto pasivo quien resiente la lesión al bien jurídico tutelado quien sufre un menoscabo en su persona en su patrimonio quien resulta lesionado con, por, esa, por esa afectación al bien jurídico tutelado el sujeto pasivo es la persona humana o también una persona jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, el robo que estos sujetos cometen, por ejemplo, a la torre Stark. ¿Sí? En este supuesto, vamos a encontrar que esta es una compañía y están lesionando el interés jurídico de una persona moral. Muy bien? Y bueno, por supuesto también vamos a hablar de el objeto material sobre lo cual recae la ejecución del delito, ¿sale? Vamos a ver el objeto jurídico que es el daño o la puesta en peligro del bien jurídico tutelado por la norma. Cuando analizamos nosotros, la estructura del delito es muy importante que observemos lo siguiente. Los elementos positivos, los cuales es muy importante que se acredite esa prelación lógica de los mismos. La conducta humana, ¿sale? La conducta humana que se vincula, que se relaciona con el tipo penal y es una conducta contraria a derecho al no existir una causa que la justifique el elemento de la imputabilidad es la idoneidad del sujeto activo para ser, para ser sujeto de la norma penal en virtud de su mayoría de edad en virtud de su capacidad para comprender el hecho que está materializando, el elemento de la culpabilidad, que es un elemento subjetivo, y esto va a analizar la intención del sujeto activo. Aquí hacemos referencia al dolo y por supuesto también hacemos referencia a la culpa. Muy bien. Y también analizando las condiciones objetivas de punibilidad que establece el tipo penal para su materialización y por supuesto los requisitos de procedibilidad como son lo referente a la querella, dale, lo referente a la denuncia. Y por supuesto la punibilidad, la sanción, la pena que establece el legislador. Muy bien. Y bueno, todos estos elementos es muy importante que sean acreditados por la fiscalía. Y la fiscalía tendría que demostrar que el sujeto activo lesionó el, el bien jurídico tutelado por la norma. Debe de demostrar todos estos elementos positivos que hemos destacado frente al órgano jurisdiccional, mientras que la defensa va a tener en su haber los elementos negativos del delito van a ser van, van un contrapeso de cada uno de los elementos positivos que hemos señalado con antelación. Es decir, dentro de los elementos positivos hablamos de la conducta. Aquí vamos a hablar de la ausencia de conducta. Por ejemplo, aquí va. Muy bien. Aquí tenemos al sujeto activo. Muy bien, la persona humana, ¿sale? Y vemos entonces la conducta de acción y de omisión que despliega y que lesiona el bien jurídico tutelado por la norma. Esto es el elemento positivo, pero bien, su elemento negativo sería la ausencia de acción. ¿Qué creen? Sí lesionó el bien jurídico tutelado, pero no está el elemento volitivo. No tiene conciencia del hecho que está llevando por sonambulismo. ¿Ok? Está, está en ese trance, ¿verdad? Está en esa situación en la cual un, ya tiene una, una prescripción de un médico psiquiatra, pues que dice que tiene esta situación, ¿verdad? O también por un estado de hipnosis. ¿Vale? El sonambulismo, la hipnosis, compañeros, que implicaría, imaginen que alguien tiene un control eh, mental sobre nosotros y nos, 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 nos combina actuar lesionando el bien jurídico tutelado. Bueno, habrá que demostrar esa situación, ¿verdad? También, por supuesto, un movimiento. Reflejo en la cual no participa la voluntad del ser humano, ¿no? Por ejemplo, si ahorita tengo un espacio, si tengo alguna situación cardíaca, pues que, que implica que no tengo pues un control sobre esa situación fisiológica que tengo, ¿verdad? O algún movimiento reflejo que no puedo controlar, ¿verdad? O la cuestión también, por ejemplo, de la vis mayor, ok, un movi una fuerza exterior. Que no puedo resistir, que no puedo evitar, y por supuesto, la vis absoluta, una situación de la naturaleza que, bueno, que no puedo evitar y que de alguna manera conlleva la lesión del bien jurídico tutelado. Ahí vemos esa contraposición. Si nosotros somos capaces de demostrar cualquiera de estos supuestos dentro de la ausencia de conducta, vamos a destruir el elemento positivo. El punto es, no es tan fácil demostrar esto, ¿verdad? Pero si lo demostramos, ya le pegamos al primer elemento y ya con eso, compañeros, se acabó. ¿Sale? Y bueno, por ejemplo, vemos ahora el elemento negativo, que sería de la tipicidad, que sería la ausencia del tipo. Ok, a ver, cuando nosotros hablamos de la tipicidad, es muy importante, compañeros, que la conducta que despliega el sujeto activo encuadre dentro de esta hipótesis normativa. Nada de que se parece, hay algunos elementos, eh, bueno, del todo no, no se verifica, pero bueno, es muy parecido. No, compañeros, ¿eh? todos los elementos deben descalzar perfectamente. ¿Sale? No puede haber de que, bueno, es de que hay algunos elementos, no, es de que, mira, como que la conducta del activo se parece a la hipótesis normativa. No, ¿sale? todos los elementos tienen que encontrarse perfectamente encuadrados, ¿vale? O puede ser que también no como tal la conducta no constituya un delito, a lo mejor constituye otro tipo de falta, ¿verdad? O algún otro tipo de obligación, pero no como tal la constitución de hecho que la ley señala como delito. Continuamos y por ejemplo, vemos Dentro del elemento positivo, hablamos de la antijuridicidad y el elemento negativo es la causa de justificación. Por ejemplo, la conducta que despliega el sujeto activo efectivamente sale, encuadra dentro de esta hipótesis normativa, pero también... La propia norma nos dice si el sujeto activo va a actuar en legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, si esto queda demostrado, entonces aunque la conducta del sujeto activo haya lesionado el bien jurídico tutelado, se acredita una causa de justificación. Sujeto activo, ¿sale? Lesiona al sujeto pasivo. Bueno, esta persona va a lesionar a este otro sujeto que estaba a punto de llevar a cabo una conducta delictiva en contra de su patrimonio porque estaba ingresando a su hogar y este en ejercicio de legítima defensa repele esta agresión injustificada sin derecho y bueno, evita que se consuma, que se lesione el bien jurídico tutelado. Vamos a demostrar que existe una causa que justifica la conducta que llevó a cabo este sujeto activo, destruyendo el elemento de la antijuridicidad. Muy bien, avanzamos y, por ejemplo, vemos las causas de inimputabilidad que tienen que ver en razón a la minoría de edad. Y también en relación a la cuestión referente con la falta de capacidad, la falta de esa autonomía, aunque se tenga una mayoría de edad. Este sería un elemento negativo de la imputabilidad. ¿Sale? El elemento negativo de la culpabilidad es la inculpabilidad y puede ver varios supuestos. Por ejemplo, una excusa absolutoria derivada de un indulto o de una ley de amnistía o también alguna causa de justificación que quede perfectamente demostrada y bueno, en ese supuesto destruimos el elemento de la culpabilidad nos encontramos con la falta de condiciones objetivas que describe el tipo penal. Si las mismas no se acreditan, pues bueno, no vamos a verificar que ese, que ese elemento de condiciones objetivas queden perfectamente demostradas. Y por supuesto, como un elemento contrario a la punibilidad, tenemos las excusas absolutorias que aunque se demuestre la responsabilidad del sujeto activo en estas excusas absolutorias por indulto o por ley de amnistía, ¿sale? No vamos a establecer responsabilidad penal en contra del sujeto activo. Muy bien. Perfecto. Bien. Nosotros, en este caso, en la defensa, con uno de estos elementos que destruyamos es más que suficiente. Nos basta uno solo, mientras que para acreditar la comisión del delito hay que demostrar todos los elementos del delito. Muy bien. Avanzando con nuestra exposición, destacamos, atentos por favor, las teorías que analizan en este punto al delito. Ya empezamos a analizar la causalista de la acción, el movimiento corporal y el resultado que se materializa, ¿verdad? Y la, el, la, el causalismo de la acción social y la conducta que es penalmente relevante, sale al conglomerado humano. La finalista de la acción a, entra a un elemento subjetivo, la dirección, el propósito de lesionar ese bien jurídico tutelado, algo que no analizó la teoría causalista de la acción. Se va se va entendiendo mis queridos abogados abogadas Sí el en la psicologista de la culpabilidad, el nexo psicológico del sujeto activo, los propósitos, las intenciones de lesionar el bien jurídico tutelado, la normativista de la culpabilidad, Estimados abogados, la responsabilidad para el sujeto activo por lesionar el bien jurídico tutelado y, por supuesto, el vínculo, la relación del hecho que está llevando a cabo y, por supuesto, que pudiese haber actuado de forma distinta, ¿verdad? El modelo lógico del delito, que ya hemos analizado el tipo penal, ¿sale? La norma de cultura, la imputabilidad del sujeto activo, la lesión al bien jurídico tutelado, la antijuridicidad, la tipicidad, el vínculo, la relación de la conducta con el resultado y los elementos objetivos y subjetivos, y por supuesto la sociologista de la acción, el propósito y la intención de mantener el orden social. Estos son los puntos más importantes que destacamos dentro de las teorías. Ahora vamos a analizar cada una de estas teorías analizándolo desde el siguiente estudio o análisis. Aquí va. Empecemos con este estudio. Lo primero que vemos nosotros son sistemas bipartitos que analizamos en este punto. El este sistema tiene como base el sujeto, la imputabilidad Vamos a centrarnos en dos elementos. Analizamos lo siguiente. Solo es capaz de actuar, realizar la acción un autor. Entonces tenemos el sujeto, aquí lo tenemos con esa capacidad de actuar, y el objeto, el hecho ilícito típico. La imputación objetiva, recordemos que tiene que ver, mis estimados amigos, con una relación de eh, los, lo que podemos nosotros describir, los elementos que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Y la imputación subjetiva, los propósitos, las intenciones, que ha tenido el sujeto activo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Vemos el siguiente esquema. Atentos, por favor. Aquí vamos. Sistemas tripartitos. Este se va a centrar en la acción. Agregamos más elementos y decimos, la acción que materializa la persona y en este punto no vamos a entrar en la capacidad de imputabilidad. No entramos en ese elemento si es capaz de lesionar el bien jurídico tutelado, de tal modo que ésta pasa a ser un presupuesto de la acción o de la culpabilidad. Y vemos esto, la acción desplegada por el sujeto activo que se materializa y se relaciona, se vincula con esa hipótesis normativa que conocemos como tipicidad. Conducta contraria a derecho, conducta que lesiona el bien jurídico tutelado por la norma la antijuridicidad y por supuesto la culpabilidad, que es ese juicio de reproche, que es ese elemento subjetivo que va a analizar la intención del sujeto activo a través del dolo, a través de la culpa. Muy bien, ok otros sistemas tripartitos que son importantes a analizar y vamos a ver a continuación tiene que ver con lo siguiente. Existen tres sistemas que se diferencian por el contenido: el causalismo, el finalismo y el funcionalismo. Ya hablamos nosotros del causalismo naturalista, compañeros. Ese movimiento muscular que se exterioriza y lesiona el bien jurídico tutelado por la norma. Se va entendiendo, compañeros, la conducta y el resultado. Y el causalismo valorativo que hace mención, mis queridos abogados, a un juicio de valor, es decir, los propósitos, las intenciones del sujeto activo. Por ejemplo, en el robo, ¿qué ánimo hay, compañeros, de apropiarme de un bien mueble ajeno? ¿Y eso qué ánimo me puede provocar? ¿Cuál es el propósito de, de tener algo que no es mío? ¿Qué incremento? Eh, la propiedad o su propiedad. Ok, mi patrimonio. Patrimonio, perdón. Tengo un ánimo de lucro. ¿Se entiende? ¿Cuál es el ánimo que yo tengo si voy a privar de la vida a una persona? ¿Cuál es? O sea, analicen el elemento valorativo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la intención del sujeto activo cuando.? Privar de la vida. La privación de la vida. En lo que conoce la doctrina penal como el ánimo necandi, que significa privar de la vida a otra persona. Muy bien. ¿Y cuál es el ánimo dentro del elemento del causalismo valorativo de las lesiones, abogados? ¿Cuál es el ánimo? Menoscabar la salud. Causarle menoscavar. un daño. Ok, menoscabar la salud, menoscabar la integridad corporal de una persona. Lo que se conoce en la doctrina penal como el ánimo vulnerandi. ¿Sale? Muy Doctor, bien. una pregunta. Sí. Entonces, en, por ejemplo, en el código penal, el, sí, más que nada, bueno, sea de del distrito, de cualquiera. ¿Viene implícito todavía los tres? O sea, no tiene que ver, aunque sean escuelas, digamos, muy antiguas, por ejemplo, el causalismo, el finalismo. Bueno, es de que le voy a decir una cuestión. ¿Qué tan antiguas podrían ser si todavía usted las puede argumentar y, y aplicarlas a un caso práctico? Eh, lo importante sí. aquí que usted tendría que hacer, si usted es un fiscal en relación a estas teorías, pues tendría que analizar. A ver, vamos a analizar la comisión de un delito desde el causalismo naturalista. Son dos elementos muy básicos y por supuesto que usted los podrá analizar. Por ejemplo, en el causalismo naturalista es la acción desplegada por el activo y el resultado. Ahí está. Solamente entra usted a ese debate. Pero cuando usted entra al causalismo valorativo, ahí está entrando un elemento subjetivo, el ánimo del sujeto activo. Es decir, ¿qué es lo, qué, qué es lo importante aquí, mi estimado amigo? Yo le diría que principalmente la doctrina que va a predominar es el finalismo, pero ello no implica que usted no pueda presentar un argumento bien desarrollado en la cual usted pretenda la aplicación del causalismo dentro de una causa penal, pero aquí depende mucho del debate dogmático que usted presente. ¿Se va entendiendo? Sí, sí lo que pasa es que bueno, he eh, visto en otras este eh, pues sí, también me gusta mucho prepararme en la cuestión de que muchas veces dice que no nos debemos enfocar encasillarnos en encasillarnos en ciertas escuelas y también que muchas veces nos de, que como va transformando y va progresivo que no debiéramos muchas veces este, continuar con, por ejemplo, de Frank Bunglitz, en el caso del causalismo en aspectos de que ya tienen muchísimos años y va cambiando toda la, toda la sociedad, toda la panorámica. A eso me refería, pero pues de una otra forma va implícito todavía en el código penal, al menos aquí y, de, de México. Y le digo una cuestión, mi estimado abogado, eh, al, al analizar estas teorías, estamos entrando a una doctrina penal muy importante para configurar el tema de este elemento dogmático de la teoría del delito que se va a nutrir, por supuesto de la teoría del caso y las destrezas de litigación cuando usted plantee un caso ante el órgano jurisdiccional. Es decir, todo esto va a nutrir su debate frente al órgano jurisdiccional porque acuérdense, antes que otra cosa, usted es un científico del derecho y no podemos solamente entrar a debates procesales porque a veces parecería que se pretende pues eh, enfrascarnos en esos debates procesales uh -huh. y no entrar a la, a la sustancia, al análisis de la teoría del delito. Entonces, es un elemento muy importante que, por supuesto, si usted lo argumenta de forma científica, por supuesto que tendrá un análisis interesante cuando presente una causa ante el órgano jurisdiccional. Está bien. Gracias. Muchas gracias, mi estimado René. Creo que abogado René, usted levantó la mano también, ¿verdad? Y él también creo que el abogado Jacob. Sí, maestro, gracias. Este, bueno, en relación a lo que comentaba por el tema de las escuelas, eh, no sé, no quiero equivocarme, pero creo que la que tenemos actualmente en México funcionando es el funcionalismo social de Enrique Díaz Aranda, ¿no? Bueno, ese que, a ver, como tal, todo lo que estamos mencionando es doctrina. O sea, a lo que voy dentro de la doctrina depende mucho del análisis argumentativo y sobre todo lo que usted me logre debatir y, conf y conformar en una teoría del caso. Si usted me sabe aterrizar esta teoría del delito dentro del funcionalismo que usted me plantea, pues bueno, es muy válido, ¿verdad? Porque el funcionalismo va hacia las causas del delito, hacia los propósitos para, pues, de alguna manera de prevención para el propósito de un bien común, o sea, tiene tiene algunos elementos muy importantes. Pero sí, por supuesto, o sea, es decir, todas estas teorías tienen que entrar en un debate y sobre todo en una prelación lógica de los elementos. Por eso los conformamos y por eso al final de cuentas ustedes como futuros expertos en el tema del derecho procesal penal no pueden avanzar sin tener una base dogmática del delito muy bien cimentada, ¿no? Y al final de cuentas, si usted defiende el funcionalismo está bien, pero bueno, usted conoce los elementos del finalismo y del causalismo. ¿Se entiende? Si usted defiende un finalismo, un funcionalismo moderado, pues bueno, también es muy importante que lo señale. O si usted, por ejemplo, desde una doctrina de derecho penal del enemigo, tiene un funcionalismo radical y hay que combatir los enemigos del Estado y no concederles garantías, pues bueno, también es una posición importante. Pero el detalle es que usted tenga ese, esa, ese, ese elemento dogmático porque lo está presentando, ¿verdad? ese es un punto importante, sí, mi estimado abogado Jacob, ¿te escuchamos, por favor? Eh, eh, mi comentario en, en ese sentido, doctor, que lo que estamos analizando son doctrinas y tenemos que conocerlas para poder definir cuál es la que va a ser nuestra mejor doctrina o lo que vamos a ocupar para nuestra teoría del caso, ¿no? Uh -huh. O sea, necesitamos conocer la teoría del delito, pero también necesitamos conocer cuál es la que vamos a ocupar para la teoría del caso. Por ejemplo, Safaroni pues cuál es la que ocupa o este Jacobs no y eh, todos ellos estos este, grandes eh, abogados y, y no no perdernos en, en el marasmo de, de tanta doctrina eso es todo claro que sí o sea al final de cuentas pues se, somos científicos del derecho y por supuesto tenemos que nutrirnos de estos elementos de la ciencia del derecho penal porque no nos bastaría con decir bueno saben qué Vamos a entrarle al análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales y no nutrirnos de esto porque al final de cuentas el elemento de estudiar una maestría es que ustedes pues se conviertan en estos expertos también en estos temas dogmáticos que configuran al delito, ¿verdad? Y bueno, pues otros debates tan interesantes que se pueden formular. Mi estimado maestro José Hugo, te escuchamos por favor. Sí, gracias maestro. Incluso, bueno, yo coincido con usted que debemos de conocer estas teorías y sobre todo esta teoría del delito es muy importante, yo me dedico a la materia penal en ciertos asuntos de momento vemos lo que pensamos que ya entendemos o conocemos a la perfección no no es cierto. Yo pertenezco a Guanajuato, hay un código penal para el estado de Guanajuato y hay un código penal federal en el caso de la de la posesión, vamos ahorita en un caso práctico, posesión de narcótico encuentran a tres personas al interior de una habitación, y ahí está el debate, si son, en relación al sujeto, si son eh, eh, autores materiales o coautores, desde ahí, y si no conocemos esto, la verdad, sí, no podremos debatir a la autoridad, sea del Ministerio Público o de parte, de la, si estamos como defensores o asesores, ¿verdad? Sin embargo, en ese caso, pues me tocó como defensor y el Ministerio Público cometía unos errores al, al hablar de que eran, su, ahora sí que había una coautoría y le tuvo que corregir el juez. Pero bueno, yo comparto nada más una opinión que sí es necesario conocer porque si no conocemos, no vamos a conocer eh, quién es el sujeto desde el activo o pasivo en ciertos delitos donde ya nos corresponde hablar o la participación. Es mi intervención, maestro. Muchísimas gracias, mi estimado maestro José. Eh, maestro René, te escuchamos, por favor. Gracias. Por último, comento solamente, eh, la clase anterior mencionaba la, la titular que eh, en un porcentaje alto los técnicos en el derecho penal no dominamos o no se domina eh, en su generalidad lo que es la teoría del delito, la dogmática penal y esto va como en, en relación a que a mí me ha tocado en audiencia ya cuando se genera debate y se mete se, se, se eh, agrega la cuestión técnica dogmática muchas veces patinan los ministerios públicos me tocó hace aproximadamente tres cuatro semanas estuve en una audiencia en Monterrey y le empecé a controvertir ahí al, al ministerio público el hecho que la ley señala como delito en términos de de los criterios de la de la Suprema Corte en relación a la, al daño, lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado, y en relación también al verbo rector y, y a lo que mencionaba también al inicio de la clase, lo que es el este, lo que no todos los hechos, no todos los actos humanos son penalmente relevantes. Cuando le expuse yo eso y eventualmente el juez de control le dio el, de, el derecho a, a, a generar debate, el Ministerio Público no supo generarlo y el asesor jurídico tampoco. Entonces, el conocer estas cuestiones finas o técnicas. Son importantes porque, como no sabemos a quién tenemos enfrente, a lo mejor ahora sí que con la dominguera nos, nos llevamos por ahí este, una autonómica vinculación a proceso. Por supuesto, ¿no? O también, por ejemplo, que te encuentres también un ministerio público bien preparado en estas teorías, pues se hace un debate interesante dentro de, dentro de una audiencia también, ¿no? También con estos elementos que son tan, tan importantes y fundamentales, ¿no? Y bueno, también en su momento vamos a hablar sobre el tema del finalismo, compañeros, en la cual vamos a analizar este elemento subjetivo, que es muy importante, la intención del sujeto activo, y por supuesto también la cuestión del funcionalismo que vamos a empezar a revisar. Empezamos con estos elementos y vemos el causalismo naturalista. Vemos lo siguiente, por favor, la acción movimiento corporal que despliega el sujeto activo impulsado por la voluntad de modificar de provocar un cambio en el mundo exterior, esto es perceptible con los sentidos y en este punto se relaciona con los dos extremos de la causalidad, tanto el objetivo como el valorativo, ¿vale? Ya mencionamos en qué consiste cada uno. Hablamos del tipo penal Sale la hipótesis normativa que ha descrito el legislador y cuando ese movimiento corporal voluntario modifica el mundo exterior y se vincula y se relaciona con esta hipótesis normativa, se materializa el elemento que conocemos como tipicidad. La antijuridicidad es un elemento objetivo en la cual... La conducta que ha realizado el sujeto activo que modifica, el, en este caso, el mundo exterior, bueno, pues vamos a ver que es una conducta contraria a derecho. Y por supuesto, el elemento de la culpabilidad, que es un elemento netamente subjetivo, en la cual vamos a analizar la intención del sujeto activo de lesionar el bien jurídico. Tutelado. Es decir, el elemento del dolo, el elemento de la culpa. Muy bien. Avanzamos y continuamos con este causalismo naturalista. Y bueno, vamos a ver otros elementos que son importantes. En este punto, la acción es un concepto netamente objetivo. En este punto, relacionamos la acción con el tipo ¿sale? La, condu la conducta que ha establecido el legislador como contraria a derecho lo que podemos nosotros percibir y la descripción esa hipótesis normativa que ha establecido el legislador la parte externa del delito la parte que se materializa, la, la, la acción que despliega el ser humano que se exterioriza en el mundo exterior, ¿sale? Que se exterioriza, que se materializa. La antijuridicidad objetiva, ¿cuál es? En este punto, mis queridos abogados, es la lesión al bien jurídico tutelado que realiza el sujeto activo. Y el elemento valorativo formal es ese resultado. El ánimo de lucro, el ánimo necandi, el ánimo vulnerandi. Y el elemento de la culpabilidad, el dolo o culpa, y el conocimiento de esa ilicitud netamente subjetivo, la parte interna de el delito. Entonces aquí vemos esta relación tan interesante que vale la pena mencionar, ¿verdad? Y cuando nosotros nos vamos al causalismo valorativo de Mesger, analizamos lo siguiente. Muy bien, hace una crítica al causalismo naturalista. Y en este punto nos dice Mesger, no existe un concepto superior. De acción, que, que pueda comprender tanto la acción como la omisión. En la omisión no hay un movimiento corporal. Esa es la crítica anterior. Aunque no hay un movimiento corporal, ¿qué creen? Se produce un resultado, algo que no analizó el causalismo naturalista. La, la acción, entonces, este causalismo valorativo dice: es una acción u omisión. ¿Sale? Humana, externa, dependiente de la voluntad que produce un cambio. Y agregamos los elementos. El tipo penal, objetivo y descriptivo. ¿Sale? Los elementos materiales del delito y la descripción que el legislador ha establecido. Elementos subjetivos que son distintos al dolo. La antijuridicidad, conducta contraria a derecho. Y ya mencionamos la antijuridicidad objetiva, la material y el valorativo que implica el ánimo, el propósito de lesión al bien jurídico tutelado. Antes, en esta parte, antes fue objetiva en el causalismo naturalista. Aquí ya introducimos elementos subjetivos. Y la culpabilidad, continuamos con el dolo, la culpa y el conocimiento de esa ilicitud. Lo importante que agrega Mesger es que uno un hacer puede producir un resultado, una lesión al bien jurídico tutelado por la norma. Analicemos lo siguiente, mis estimados maestros. Aquí va. Vamos a ver cómo agregamos estos elementos subjetivos, ¿sale? En el tipo penal. Analizamos. La anterior teoría, la causal naturalista, al realizar un análisis del tipo, no podía diferenciar determinadas situaciones. Por ejemplo, Luis lanza un cuchillo a Pedro. ¿Sale? Cuchillo que lo traspasa por debajo de la axila sin causarle ninguna lesión. Entremos en análisis de la teoría causalista. No se puede distinguir. ¿Cuál es el propósito de la conducta que se ha desplegado? Si es una tentativa de homicidio o de lesiones. ¿Cuál es el propósito? Porque este punto no es analizado por la teoría causal naturalista. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Si nosotros entráramos a la teoría causal valorativa, pues bueno, aquí ya entramos a un elemento subjetivo que es muy interesante analizar. ¿Por qué? Porque si yo lo analizo desde el causalismo valorativo, si yo le lanzo un cuchillo al sujeto pasivo, realmente cuál es el resultado que yo puedo provocar. Hablando desde el animus del sujeto activo. ¿Qué puedo provocar, compañeros? La muerte. Ok. Lesiones. Entonces, ento o, o lesiones que ponen en peligro la vida, ¿verdad? En este supuesto, evidentemente, analizando la teoría causal valorativa, por supuesto que podemos agregar cuál era la intención del sujeto activo al momento de haber lanzado un cuchillo que pudo haber provocado una lesión mortal al sujeto pasivo. ¿Se entiende? Ok, entonces en la teoría causal naturalista, a nivel de tipo, no se podía, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Aquí vemos, Juan sale, ubica a Pedro que está tomando fotografías. ¿Sale? Juan decide quitarle la cámara fotográfica ¿sale? para que no siga tomando fotografías Pedro impide que esto se lleve a cabo ¿cuál era la intención de Juan de evitar que se sacaran fotografías en, en un digamos en un, en un espectáculo que se estaba llevando en una sesión de entrevista ¿cuál es el propósito? Que no se fotografiara, ¿verdad? Pero desde el causalismo naturalista no podíamos identificar si se trata de un robo o se trata de un daño a la propiedad privada. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros agregamos el elemento causal naturalista valorativo, introducimos elementos subjetivos diferentes al dolo y entramos al análisis del ánimo. ¿Realmente cuál era el ánimo de Juan al momento de quererle quitar la fotografía, la, la cámara fotográfica a Pedro? ¿Cuál era el ánimo? ¿Realmente era un ánimo de lucro? ¿O qué es lo que pretendía, compañeros? ¿Realmente quería cometer el delito de robo? No, ¿verdad? O sea, lo que quería es que no se siguieran tomando fotografías, pero sí, por supuesto, le estaba causando una afectación a la propiedad. Pero en ese supuesto, pues no podemos valorarlo desde la teoría causal naturalista. ¿Se entiende? Entonces son elementos que nos sirven. Cuando nosotros entramos al tema del causalismo valorativo, ¿a qué entramos, compañeros? A los elementos subjetivos. Fraude, ánimo de lucro. Robo ánimo de lucro, homicidio ánimo necandi, lesiones ánimo vulnerandi. ¿Se entiende, compañeros? Hay un propósito, hay una intención, pero que no entremos todavía al análisis de, en este caso, de la culpabilidad. Cuando hablemos del dolo, la culpa, todavía no. La antijuridicidad formal. Es conducta contraria al ordenamiento jurídico y la material es el daño social. Muy bien. Ok, ahora sí, analicemos otra corriente que es el tema del de finalismo. Hans Belsen. El causalismo rompe la acción y analiza tanto el tipo aspecto objetivo como la culpabilidad que es un aspecto eh, subjetivo. Vamos a ver la acción. Antes de realizar cualquier sujeto a cualquier conducta dice el finalismo el sujeto activo. Se anticipa mentalmente. Selecciona los medios y controla el curso de la conducta que está a punto de desplegar. ¿Se va entendiendo qué analiza el finalismo, compañeros? Vamos. ¿Es como hasta... el intercrímenes, doctor? Es hasta cierto punto un intercrímenes. Podríamos señalarlo así, ¿verdad? Es decir, aquí vemos al sujeto activo. ¿Sale? que tiene el propósito de provocarle la muerte al sujeto pasivo. Es decir, que con antelación ya se anticipó, que con antelación él quiere producir esta lesión al bien jurídico tutelado, que sería provocar la muerte del sujeto pasivo. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Analizamos y dice, solo habrá acción de matar, ¿sí? Si el autor pone rumbo objetivo con conocimiento y voluntad, o sea, si priva de la vida de forma dolosa la intención de que se materialice es injusto penal. Si la acción tiene unidad entre objetivo y subjetivo, su análisis debe ser unitario. Es decir, el resultado es que sujeto pasivo perdió la vida. Ese es un análisis objetivo. Y el subjetivo, las intenciones, los propósitos de el activo. Muy bien. Vamos a continuar. Analizamos lo siguiente. Ahí va. El finalismo. La acción humana es el ejercicio de actividad final. Vemos el tipo: objetivo y descriptivo. La conducta que el legislador ha establecido como contraria derecho, ¿vale? Los elementos subjetivos distintos al dolo, ya los analizamos con el ánimos. Muy bien. Aquí vamos a agregar ya un elemento subjetivo dentro del tipo penal el dolo el conocimiento del ilícito y aún así aceptar las consecuencias del mismo o la culpa. Siendo previsible, no lo previó o de alguna manera actuó con cierta negligencia. La antijuridicidad, el valorativo formal, la lesión al bien jurídico tutelado y el valorativo material la lesión, la afectación al interés social. Y la culpabilidad, agregamos aquí elementos muy importantes. Lo primero, si el finalismo entra a la capacidad, entra a los propósitos del activo, por supuesto que primero hay que entrar a la imputabilidad, a la idoneidad del sujeto activo, en razón a su mayoría de edad, en razón a su capacidad. Muy bien, el conocimiento de la ilicitud y por supuesto la exigibilidad de otra conducta que no hubiese actuado en lesión del bien jurídico tutelado por la norma. Avanzamos y vemos ahora dentro de esta estructura del delito del finalismo. Ya se hace mención del tipo. En su elemento subjetivo, objetivo analiza los sujetos, activo y pasivo. La conducta descrita por el legislador, ese vínculo de causalidad, y el resultado, el elemento subjetivo, la, el dolo, la culpa, y los elementos subjetivos distintos al dolo, el animus del sujeto activo, la antijuridicidad, el valorativo formal que ya hemos descrito en qué consiste este elemento valorativo formal conducta contraria al ordenamiento jurídico y el material, el daño social que se genera. La culpabilidad, regresamos al punto de la imputabilidad, la idoneidad del sujeto activo, pues de alguna manera de lesionar el bien jurídico tutelado, el conocimiento de la ilicitud. Y por supuesto, la no exigibilidad de otra conducta. Aquí está la estructura del de delito desde el finalismo. Y bueno, estimados amigos, continuando con el funcionalismo moderado de Klaus Roxin, hace un análisis muy importante desde un punto de vista ontológico previo a la acción. Si no si no vemos cuáles son las finalidades del derecho penal como un derecho preventivo, como un derecho que busca un bien común, como un derecho que busca el orden social, pues las otras escuelas no tienen ningún propósito. Hay que vincularlos con las realidades de origen del derecho penal. ¿Cuáles son sus fines? ¿Sale? El finalismo considera el vínculo y el resultado desde un punto de vista causal. Para Roxine, la imputación de un resultado objetivo tiene que ver con ese peligro o no permitido con el fin de que sea tutelado por la norma. En este punto, mis queridos amigos, vamos a entrar a un elemento valorativo del derecho. ¿Cuál es el propósito del derecho penal? ¿Cuáles son las intenciones del legislador? ¿Qué es lo que busca el derecho penal? Lo que busca el derecho penal es ser un derecho penal preventivo. ¿Se entiende, compañeros? Esto es muy importante. Por ello, cuando analizamos el funcionalismo, analizamos lo siguiente. Funcionalismo moderado. Vamos a analizar el tipo, la antijuridicidad y la culpabilidad. Iniciamos. Tipo penal. El fin preventivo general. Por ejemplo, ¿cuáles abogados el fin preventivo general del delito de feminicidio? ¿Cuál es? Evitar la muerte de las mujeres por razón de género. Ok, ese es el fin preventivo. Es decir, no quiere que se lleven a cabo estas conductas. Todo lo contrario, ¿verdad? Quiere prevenirlas y te dice, a ver. Si tú lesionas al bien jurídico tutelado de una mujer, eh, vas a ser sancionado con estas penas. Vemos el análisis del sujeto, la conducta, eh, la relación causal, la imputación objetiva, la material y, por supuesto, el resultado. Mi estimado maestro José, te escuchamos. Gracias, maestro. Un pequeño paréntesis aquí en relación a este tipo del fin preventivo en el feminicidio. Hablando, ¿considera usted desde el punto de conocimiento que tiene teórico y también práctico que el aumento de una pena o las sanciones al delito de feminicidio llevan implícito este fin? Es decir, que con ello se vaya a evitar que sigan atentando contra la mujer. Pues hemos visto que no se ha cumplido con el fin preventivo. Ya lo, ya lo comprobamos, materialmente ya se comprobó. O sea, por lo menos en México quedó acreditado que ese fin preventivo de evitar esa, es, ese flagelo contra la vida de la mujer, pues no ha tenido resultado, ¿verdad? O sea, ese era el fin. Pero mi estimado maestro José, ¿qué pasó? Ya, ya se demostró que no fue suficiente, ¿eh? Entonces, evidentemente, ha fallado la política criminal, porque aumentar las penas, ya nos dimos cuenta que no produjo pues un resultado favorable, ¿verdad? El fin preventivo era, pues que no se, que esta, este atentado contra la vida de la mujer, pues no fuera tan, tan común como lo tenemos hoy en día, ¿no? Por lo tanto, tiene usted razón, mi estimado maestro José. El fin Perdón, preventivo... Perdón, doctor, era... yo lo veo, disculpe que sea muy en metiche, pero yo lo veo desde el punto de vista político ahí. Pero... ¿Puedo? Ajá. Es mi punto de vista, ¿no? Pero, pues, realmente al subir, pues no, no genera nada. No, y es que le voy a decir una cuestión. Cuando hablamos del fin preventivo, compañeros, entramos en un tema de política criminal, ¿eh? Ese es un punto importante. Es una política criminal, el fin preventivo del derecho penal. Ahí, por ejemplo, podemos entrar a lo que ustedes mencionaron sobre el derecho penal del enemigo. Es decir, la política criminal del Estado es que este tipo de delitos se persigan con severidad e inclusive se restrinjan ciertos derechos fundamentales de las partes que se encuentren involucradas en esos delitos. ¿Se entiende? Es decir, al final de cuentas, este fin preventivo, como usted nos señala, mi estimado maestro Víctor, es político. Esa es la realidad, ¿eh? Ese es el propósito, ¿sí? Si no digan ustedes, vamos a hacer un análisis valorativo del delito. ¿Qué bien jurídico tiene mayor, mayor valor, la vida o la libertad? En un ejercicio de ponderación. La vida. La, la vida. vida. La vida. Ok. Y entonces, ¿por qué en el delito de secuestro nos encontramos que desde un análisis valorativo tiene una mayor punibilidad que, por ejemplo, el homicidio simple? Si desde este punto de análisis valorativo, desde la teoría finalista, podríamos decir que no tendría propósito. Pero desde el análisis del funcionalismo, ¿qué es lo que buscó el legislador al establecer una sanción importante en el delito de secuestro? ¿Qué es lo que buscó el sí. legislador? El funcionalismo busca la prevención. Ok, entonces, si lo que busca es la prevención lo ha logrado, nos damos cuenta que no. El fin preventivo general, pues era que esa conducta no se llevara a cabo y a final de cuentas sus objetivos no se han logrado. ¿Se entiende? Uh -huh. Pero, por okay. ejemplo, entonces a nivel internacional con la, con la Comisión Interamericana de, Derecho, de Derechos Humanos, dice que la privación de la libertad es un delito que no prescribe. ¿Cómo está eso? Bueno, en este supuesto lo que se contempla es, eh, por ejemplo, en el caso de desaparición forzada de personas, pues nos vamos a encontrar con esa hipótesis de que si una persona se encuentra desaparecida, pues bueno, no puede, no prescribiría como tal el delito hasta en tanto no se tenga conocimiento de qué pasó, ¿verdad? ¿Cuál es la circunstancia de la desaparición de esa persona? Entonces, esa es una situación muy importante, podemos mencionar en el caso este Rosendo Radilla Pacheco contra México. La cuestión que en su momento se reclamaba de que ya había prescrito, pero la realidad es que como no se supo del paradero de Rosendo Radilla, pues hasta cierto punto el delito no se había consumado y por lo tanto, la facultad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de ese caso que se planteó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi estimado maestro. Y bueno, el elemento subjetivo, ya lo hemos analizado en el finalismo, el dolo y la culpa, y los elementos subjetivos distintos al dolo, que también lo analizamos con el causalismo valorativo. Muy bien. La antijuridicidad, el valorativo formal, que implicaría la lesión al bien jurídico tutelado y el valorativo material que implica la afectación social. En el elemento de la culpabilidad, continuamos con la imputabilidad, el conocimiento de la ilicitud, la exigibilidad de otra conducta y ya mencionamos el fin preventivo especial para que otras personas no lleven a cabo esas conductas, se va a establecer una pena importante. Pero bueno, todo esto es fundamental cuando nosotros analizamos los fines, en este caso, de estas escuelas. El causalismo naturalista, el causal, causalismo valorativo, el finalismo y, por supuesto, el Funcionalismo. Muy bien. Avanzamos y vemos lo siguiente. Bien. Aquí vamos. Ahora, mis estimados maestros, vemos los principios de la ley penal. Empezamos con la mínima intervención. A ver, el Estado tiene que tener la menor intervención no debe sancionar cualquier conducta como, como penalmente relevante y hasta cierto punto buscará que se solucionen las controversias pues con, una, con otros medios alternos de solución de controversias o con salidas alternas. Pero lo que busca en este caso la, eh, en los principios de la ley penal es de que solamente se sancionen conductas penalmente relevantes. Por supuesto, el principio de legalidad. Nulo un crimen sin ley. Nula pena sin ley, ¿verdad? No hay delito si éste no se encuentra tipificado con antelación en la norma penal. No hay pena que no se encuentre con antelación regulada dentro de la misma norma. Y hablamos también del elemento de la tipicidad. La conducta humana que se vincula, que se relaciona con la hipótesis normativa que ha establecido el legislador. Y en ese vínculo, en esa relación, Hablamos de la tipicidad. El punto número cuatro analiza la prohibición de responsabilidad objetiva. No te voy a castigar solamente porque de alguna manera, pues, o sea, no vamos a entrar nosotros al causalismo objetivo, al causalismo naturalista. Porque si no, bastaría con el resultado. Es decir, Dayana lesionó a Leticia y no me interesa más. Solamente me interesa que la conducta de Dayana encuadra con la hipótesis normativa de lesiones. No me interesa más, ¿eh? Y eso sería grave. No podemos entrar solamente una responsabilidad objetiva. También, por supuesto, tendremos que entrar a otros análisis. Tenemos que entrar, por ejemplo, a un elemento subjetivo. Realmente Dayana tuvo el propósito de lesionar a Leticia, tuvo el ánimos vulnerandi, un elemento distinto al dolo, por supuesto, y también, por supuesto, entramos al elemento de la culpabilidad, el elemento del dolo, la culpa. Por eso no podemos solamente entrar a un causalismo naturalista. ¿Se dan cuenta, compañeros? Ok, entramos al elemento de la antijuridicidad, la conducta que es contraria a derecho y no existe una causa de justificación. Por supuesto, hablamos de la conducta que se exterioriza y produce un cambio en el mundo exterior. En este punto ya hicimos mención del elemento de la acción. Y por supuesto también de la omisión, el no hacer que produce este cambio en el mundo exterior. Avanzamos, mis queridos maestros, y vemos también el elemento de la territorialidad de la norma penal. Cuando nosotros hagamos este análisis, por supuesto tendríamos que entrar ¿Sale? A un análisis de aplicación de la norma penal, ¿verdad? En este punto vamos a hablar de la aplicación de la norma penal por lo que respecta a la demarcación territorial de una entidad federativa, ¿sale? Y la autoridad encargada, pues, de investigar la comisión de ese delito. ¿sale? La persecución de ese delito y los efectos que pudiese tener en todo el territorio del país y por supuesto también desde un punto de vista internacional, contemplado pues aquellos delitos que contempla el Estatuto de Roma, ¿verdad? Y bueno, vamos a avanzar también con la cuestión de la intrascendencia de la pena. Si no es una conducta penalmente relevante, pues entonces entramos también en este elemento, la intrascendencia de la pena, ¿verdad? Y por supuesto, las penas también no deben ser trascendentes en el supuesto de que los tipos penales deben establecer penas que sean adecuadas con la conducta que ha materializado, el sujeto activo. Y entramos también a un elemento muy importante que es la culpabilidad personal y la punibilidad independiente. Es decir, aunque en la comisión de ese hecho que la ley señala como delito intervengan varias personas, nosotros vamos a establecer una responsabilidad penal independiente para cada uno de estos sujetos activos. Muy bien. Y por supuesto, llegamos al punto de la asunción del bien jurídicamente tutelado. Esto implica, pues, que el derecho penal solamente va a tener implicación en bienes jurídicos que son relevantes. Avanzamos ya casi para llegar a una pequeña pausa, estimados amigos, y vemos, por ejemplo, el concurso aparente de normas. Si tenemos nosotros una norma general, es decir, una norma general, y tenemos por otra parte una norma especial. Nos vamos sobre la especialidad de la norma. ¿Sale? La subsunción implicaría la aplicación de la norma a un caso concreto. Es decir, por ejemplo, aquí vemos la norma penal. Y vamos a verificar su aplicación. La premisa mayor, que sería la hipótesis normativa que ha descrito el legislador. El tipo penal. Ok. Muy bien. Tenemos la premisa menor, que tendría que ver la conducta humana, ¿sale? Que lesiona que vulnera, que se vincula con la hipótesis normativa que ha establecido el legislador y, por supuesto, las respectivas conclusiones. Muy bien. Ok. Y la subsidiariedad de la norma penal. Esto implicaría una cuestión referente a pues que la norma penal tiene como propósito, tiene como intención el bien común y lo que busca esa armonización, pues de alguna manera de todos los actores que conformamos este, este, este conglomerado humano y lo que se busca es el bien común y el fin preventivo de la norma penal. Bien. Estos elementos ya los analizamos cuando hablamos del sujeto activo, la persona física que con su acción u omisión lesiona el bien jurídico tutelado por la norma. Recuerden que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales considera que los entes colectivos también son sujetos de un proceso especial, ¿verdad? De un procedimiento para personas morales. Se hace mención al sujeto pasivo y se menciona que es titular del bien jurídico protegido por la norma. No pueden ser ni los animales ni las personas que yacen sin vida. Muy bien. Y por supuesto, para llegar a este punto de conclusión, Hablamos también del objeto material, la persona o cosa sobre la cual recaen los resultados de la acción delictiva. Y mencionamos al sujeto pasivo, ¿sale? Quien recibe la lesión a ese bien jurídico tutelado y por supuesto una cosa animada o inanimada, como por ejemplo en los delitos contra el patrimonio. Y tenemos el objeto jurídico, que son los bienes jurídicos, que son protegidos por la norma. Muy bien. Ok, estimados abogados. Bueno, prácticamente, después de hacer este análisis. Muy bien. Vamos a continuar, estimados amigos. Ahora sí, perdónenme, un poquito de retraso. Vamos a empezar con estas teorías del delito. Y rápidamente vamos a analizar estas distintas teorías, como por ejemplo la teoría bitómica del delito. Vamos a analizar la conducta que puede ser de acción, ok, un hacer o de omisión, y la tipicidad. Acuérdense el vínculo, la relación entre esta conducta y el resultado. La teoría tritómica del delito, vamos a agregar tres elementos, la conducta de acción de omisión, la relación entre la conducta y el resultado, el elemento de la tipicidad y la antijuridicidad como conducta que es contraria a derecho y que no existe una causa que la justifique. Después vamos a analizar la teoría tetratómica del delito, la conducta de acción, ok, la conducta de omisión, su relación con la descripción hipotética que el legislador ha establecido en el tipo penal lo que conocemos con el nombre de nexo de causalidad, muy bien, la antijuridicidad, que implicaría toda conducta contraria a derecho y no existe una causa de justificación. Y agregamos un tercer elemento con la culpabilidad, un elemento subjetivo que analiza dos aspectos importantes, el tema del de dolor, ok, y el tema de la culpa. Muy bien, y avanzamos en esto y ahora vemos nosotros la teoría pentatómica de los elementos anteriormente señalados. Vamos a agregar... Un quinto elemento, la imputabilidad, la idoneidad del sujeto activo en relación a su mayoría de edad y en relación a su capacidad de comprender el hecho ilícito. Muy bien, ok. Vamos avanzando, mis queridos amigos. Y vemos nosotros otra teoría, que es la teoría exatómica del delito. Muy bien. En esta teoría exatómica del delito, vamos a agregar un sexto elemento, la punibilidad, la sanción, el castigo, que establece la norma penal. Muy bien. Y concluimos con la teoría heptatómica del delito que va a agregar la condición objetiva de punibilidad, además con el tema de los requisitos de procedibilidad. Y en este caso hablamos de la querella y por supuesto también de la... Denuncia. Muy bien. Y bueno, mis queridos abogados, prácticamente estos son la prelación lógica de los elementos que van a conformar al delito. ¿Cuáles son? La conducta, ¿sí? La conducta humana de acción, ¿ok? De omisión, un no hacer. Perfecto. El elemento de la tipicidad que implica la adecuación de esta conducta con la hipótesis normativa que el legislador ha establecido dentro del tipo penal, la antijuridicidad, toda condu conducta que es contraria a derecho y no existe una causa de justificación como es la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, el elemento de la imputabilidad, la idoneidad del sujeto activo de ser objeto de la norma penal en razón de su mayoría de edad, y en razón de la capacidad de comprender el injusto penal, el elemento de la culpabilidad, un elemento subjetivo que analiza la cuestión del de dolo y la culpa, llegamos al elemento de la punibilidad, la pena, el castigo, la sanción que establece la norma penal. Y por supuesto, también las condiciones objetivas de punibilidad. Todos estos elementos que hemos destacado van a conformar la prelación lógica de los elementos del delito y nosotros tendremos que demostrarlo ante el órgano jurisdiccional para demostrar la responsabilidad penal de un sujeto activo. Muy bien. ¿Algún comentario sobre esto, mis estimados abogados? Maestro sí, Victor, Doctor. Dígame. Entonces, eh, ¿en un proceso penal siempre va a ser la, la última, la de siete elementos? Hay que demostrar todos estos elementos, sí, por supuesto. Todos estos elementos tienen que estar perfectamente demostrados. Y si usted los acredita y no les desvirtúan su teoría del delito, evidentemente, pues usted puede establecer más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal del sujeto activo. Si la defensa le pega y demuestra un elemento negativo en esta teoría, con uno que le demuestren, destruye su teoría del delito y ya no hay ninguna causa que perseguir. Si logra demostrarlo, por supuesto, la defensa. Muy bien. Sí. Muy bien. Estimados amigos, rápidamente, vámonos ya a una retroalimentación sobre algunos aspectos que hemos visto, bueno, y que ustedes también han analizado con la doctora Célica Polet en relación del delito, ya para que quede muy claro. Decimos, el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible, sancionada por las normas penales. Ya hablamos de la conducta del activo, que puede ser de acción. O de omisión. La de acción es toda conducta positiva, toda conducta material que vulnera el bien jurídico tutelado por la norma. Y la omisión es un no hacer que lesiona el bien jurídico. Hablamos de dos tipos de omisión: omisión simple y la comisión por omisión. La omisión simple implica la no ejecución de algo que se encuentra ordenado, ¿vale? Por, en este caso, por la norma. Aquí vamos a ver el incumplimiento de un deber. La norma me obliga que yo debo de actuar presentando la denuncia correspondiente cuando soy testigo de la comisión de un hecho delictivo, estamos hablando de una omisión simple. Y en la comisión por omisión hay un elemento que vamos a llamar obligación porque el sujeto activo tiene una posición de que de garante. Esta posición de garante del bien jurídico lo tiene derivado de la ley, lo tiene derivado de un contrato, lo tiene derivado en este caso de un reglamento o una disposición de observancia general. En este aspecto, cuando el sujeto activo tiene la posición de garante y no actúa, bueno, nos encontramos con el delito de comisión por omisión. Por ejemplo, vemos el caso aquí rápidamente de un policía, ¿ok? Que tiene la obligación de salvaguardar el, el, derechos de terceros y es, ellos están percatándose que se está cometiendo un delito y deciden no actuar. Ellos tienen una posición de garante del bien jurídico. Debían de actuar en este punto en defensa de ese bien jurídico tutelado por la norma y lamenta y en este punto ellos han decidido no actuar, lesionando el bien jurídico Continuamos y, por ejemplo, vamos a mencionar lo siguiente. En relación al resultado, vamos a hablar de delitos de resultado material. La conducta del activo, acción u omisión produce un cambio en el mundo exterior. Vamos a ver. Ok, por ejemplo. Vamos a ver que en el caso del delito de robo vemos que se produce un cambio en el mundo exterior en la cual el sujeto activo se ha apoderado de un bien mueble que del cual no dispone y afecta al patrimonio del sujeto pasivo. Muy bien. Tenemos por supuesto los delitos de resultado formal, en la cual la acción o omisión no produce un cambio como tal tangible, pero en este punto basta que se ponga en peligro. Por ejemplo, vemos que un sujeto porta una arma de fuego. Y con la simple detentación sin el permiso correspondiente, esto, aunque no, le, aunque no, se, no produzca un cambio en el mundo exterior, la pura detentación de, de esta arma, pues ya produce una consecuencia. Muy bien, avanzamos y tenemos los de daño. Hay una afectación a un bien jurídico tutelado. Como por ejemplo, reiteramos, en el delito de robo hay un daño al patrimonio, se lesiona ese bien jurídico. Mientras que en los delitos de peligro, vamos a encontrar que únicamente se pone en peligro. No hay como tal un resultado material. Es decir, relacionamos delito de peligro con... Delito por el resultado formal. Muy bien, vamos a avanzar y vemos lo siguiente. Atentos, por favor. Por su duración, tenemos delito instantáneo, permanente o continuo y delito continuado. El delito instantáneo se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal. Por ejemplo, vamos a ver en el delito de feminicidio, el sujeto activo ha desplegado su conducta que implica privar de la vida a una mujer por razones de género. Los efectos de ese delito se han materializado en el acto en el cual se privó de la vida a la mujer. Ahora bien, analizando el delito permanente o continuo, eh, se viola un mismo precepto y este se prolonga en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, veamos el caso que nos mencionó mi estimado maestro Jacob. Por ejemplo, el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México. Esta persona se, ya no se supo más de la misma por ahí de la década de los setentas. Muy bien. Cuando la corte conoció el asunto, se señalaba... Que este delito ya había prescrito, porque ya había transcurrido muchos años hasta el momento que el asunto se presenta ante la Corte Interamericana. ¿Sale? Pero sin embargo se determinó que los efectos de este delito no se habían consumado, no, no habían terminado, porque no se sabía cuál era el paradero de Rosendo Radilla Pacheco. Por lo tanto, los efectos de este delito continúan, inclusive en el presente, hasta que no se tenga un cuerpo. Muy Maestro, eso, eso sería análogo con lo de lo de Ayoxinapa. Pues sí, es una cuestión, o sea, al final de cuentas. ¿Qué pasó en Ayotzinapa? Pues tenemos que 43 estudiantes de este fueron desaparecidos por la autoridad. ¿Y qué ha pasado con esos cuerpos? ¿Qué sucedió con su paradero? Pues en este momento no sabemos, ¿verdad? Y por lo tanto, hasta que no tengamos realmente una evidencia real, científica de qué es lo que ocurrió, pues bueno, hasta cierto punto los efectos de este delito, pues continúan, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Muy bien, avanzamos. Y tenemos el delito continuado. Aquí tenemos un una pluralidad de conductas y tenemos identidad en el sujeto pasivo mm -hmm. y en el activo y se lesiona en este supuesto el mismo tipo penal. Muy bien. Vamos a ver cómo se va a dar este caso. Ahí va. Entonces reiteremos. Tenemos identidad en el sujeto activo y pasivo. ¿Sale? Son los mismos. ¿Ok? Vamos a hablar de que el pasivo tiene una tienda. ¿Ok? Y durante una semana, este sujeto activo ha robado distintos productos en esta tienda. Muy bien. Realizó diversidad de conductas, pero solamente se está materializando un solo resultado. ¿Se entiende, mis queridos abogados, lo que estamos haciendo referencia? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar, estimados amigos. Y bueno, ahora analizamos la cuestión de por la culpabilidad. ¿Qué elementos vamos a destacar aquí, mis queridos amigos? Bueno, hablamos de lo siguiente. Ahí voy yo. ¿eh? Muy bien. Por la culpabilidad. Vamos a hablar en este punto del dolo y la culpa. En relación al tema del dolo, señalamos el sujeto activo conociendo los elementos del hecho típico, pudiendo actuar de forma distinta, acepta el resultado, acepta las consecuencias, acepta la lesión del bien jurídico tutelado por la norma. En relación al dolo, vamos a clasificarlo de la siguiente manera. Dolo. Muy bien. Vamos a hablar del dolo activo, bueno, del, dobo, del dolo directo, perdón, del dolo indirecto y del dolo eventual. Empezamos con el dolo. Directo. Muy bien. Sujeto activo tiene como propósito privar de la vida al pasivo y lleva a cabo el acto tendiente a que el pasivo pierda la vida. Ese es el dolo directo. Dolo. Eh, bueno, estábamos con el dolo indirecto. Vamos a verlo. ¿En qué consistirá? Bueno, en este punto, el activo quiere privar de la vida al pasivo, el pasivo se encuentra acompañado por su pareja y para que no exista ningún testigo, pues dice, pues ni modo, asumo los riesgos y asumo la consecuencia de este acto. Por lo que respecta al primer sujeto. El dolo es directo y por lo que respecta a la segunda persona, el dolo es indirecto. Y tenemos el dolo eventual en la cual nos vamos a encontrar que el sujeto activo tenía como propósito, como intención, la lesión de un bien jurídico tutelado. En este caso es el delito de lesiones. Sin embargo, le da un golpe tan contundente en la cual lamentablemente pierde la vida. Es decir, el resultado del activo fue más allá de que, del que se esperaba. Y tenemos, por supuesto, los delitos culposos en la cual vamos a hacer referencia a que se produce un resultado típico. El sujeto activo no previó este resultado siendo previsible. O en todo caso, actuó con negligencia, actuó con falta de pericia, actuó con falta de precaución, lesionando al bien jurídico tutelado por la norma. En relación a la culpa, vamos a hacer mención de dos tipos de culpa. Mencionamos la culpa, ¿vale? Con previsión. Y la culpa sin previsión. ¿Ok? En la primera, el sujeto activo toma todas las precauciones para que no se lesione el bien jurídico tutelado por la norma y aún así se produce resultado, mientras que la de sin previsión. La conducta del sujeto activo es temeraria, es poco precavida y como consecuencia a, este, a esta conducta temeraria, se lesiona el bien jurídico tutelado por la norma. Por supuesto, en una causa penal, el órgano jurisdiccional tiene que tomar una mayor responsabilidad en el caso de que se acredite la culpa. Sin previsión. Mi estimado maestro José, te escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Si ¿Me permite poner un ejemplo breve? A ver si los compañeros escuchan y usted, para sí. ver si estamos en presencia de una culpa o de una, eh, ahora sí que una conducta con un dolo, ya sea culposo o doloso. Claro. Eh, hay un grupo de personas que están tomando Ajá. Este, vamos a poner, son cinco personas que están tomando bebidas alcohólicas, Ajá. abajo de una camioneta. Ajá. Después salen de problema y dos, se dos personas se enfrentan a tres. Entonces ya hay una separación. De estas dos personas con, eh, están siendo atacadas a golpes por las tres personas y porque son tres, pues van perdiendo. Uh -huh. eh, uno de los dos sujetos, que eran dos, se sube a la camioneta y trata de echarle la camioneta a las personas que los estaban agrediendo, que eran tres. Sin embargo, él nunca se da cuenta que a quien atropella es a la persona que estaba con él, es decir, de los dos. Él en efecto quería atropellar a las tres personas o a cualquiera de ellos, sin embargo atropella al que era su compañero en ese momento estaremos en presencia de una conducta culposa o de un dolo o dolosa, perdón yo creo que evidentemente sería dolosa ¿eh? totalmente, y me parece que el resultado sería referente de un dolo indirecto porque al final de cuentas al, 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 al subirse a su camioneta y en este caso querer provocar inclusive yo creo que el tema de aventar la camioneta eh, eh, sí. si nos vamos al elemento del, del finalismo analizando la, bueno hablando del causalismo valorativo realmente cuál era el ánimos del sujeto activo evidentemente yo considero que ni siquiera es un animus vulnerandi ¿eh? Me parece que el propósito de que una persona aviente un vehículo hacia un sujeto pasivo, evidentemente hay un animus necandie. ¿eh? En este supuesto me parece que se trata, se va a tratar de un delito doloso y el ánimo del sujeto activo evidentemente es privar de la vida al pasivo. No privó a las personas a las cuales iba destinada la conducta, privó a un tercero. ¿Sale? que a lo mejor era, era su aliado, pero al final de cuentas, a mí me parece que se trata aquí de un delito doloso, indirecto, Una, en este caso homicidio doloso, y vamos a calificarlo como un dolo indirecto. Mi estimado, bueno, me parece esa la, el análisis, ¿eh? pero bueno, sí. también podemos tener otro, otro punto de vista, mi estimado maestro José. Sí, quizás faltan más puntos para detener un poquito más si es doloso o culposo, pero de antemano efectivamente desde que aborda el vehículo quiere atropellarlos, su fin era uno. Sí, no Decir, culposo. Culposo se me vida. hace muy difícil, ¿eh? no, no creo que no creo que no, o sea, evidentemente desplegó la conducta para producir una lesión a un bien jurídico tutelado. Evidentemente, pues de en este supuesto tampoco puede eh, presentar alguna algún elemento de ausencia de conducta argumentando que se encontraba alcoholizado drogado, ¿no? Porque ahí nos encontramos con otra de las teorías del derecho penal que habla de las acciones libres en su causa. ¿Quién consumió alcohol? ¿Quién se drogó? Lo hizo de forma consciente, de forma voluntaria. Y después, ya en ese, ese estado etílico o en esa situación de consumo de drogas, pues realiza esta conducta, pues bueno, hay una responsabilidad, ¿me entiende? Sí. ¿Sí? Muy bien. A sus órdenes, mi estimado maestro René, ¿te escuchamos. Perdón. gole la mejor en los tipos de dolo que habría hasta el dolo eventual, porque si bien es cierto, no quería él afectar a, a era su aliado, sí quería afectar a alguien más. Entonces, él asumió la responsabilidad. Claro, sí, bueno, y, y evidentemente, o sea, el tema de, del, o sea, vean, vean la importancia que tiene la teoría del delito. O sea, estamos analizando desde el causalismo valorativo, eh. O sea, vean, estoy entrando en un elemento y todavía no entro al dolo, ¿eh? Todavía no estoy entrando al dolo. Si yo utilizo una, una camioneta y se la lanzo a una persona, honestamente, ¿cuál es mi ánimos como sujeto activo? No creo que quiera causarle lesiones, ¿verdad? Evidentemente, eso le puede provocar la muerte. Y entonces el ánimo del sujeto activo entrando a un elemento causalista, causa, del causalismo valorativo, es ánimos necandi, provocar la muerte de una persona. Mi estimado maestro Víctor Hugo, ¿te escuchamos? Eh, Esa es más fácil, pero todos tengo duda. Una, por ejemplo, sería un excluyente o no sería dolo eh, eventual, por ejemplo, los boxeadores, cuando uno mata al otro. Y la otra sería que, por ejemplo, una persona que tiene preparación de artes marciales mate a otra persona que tuvo una riña, pero que no fue, este, que esta otra persona no sabe pelear. Las dos okay. serían excluyentes, una sí, una, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, en el tema de los del, de, digamos, de la posibilidad de que en un deporte de contacto se produzca la muerte de una persona, hay un riesgo asumido por las partes. En este supuesto, podemos, podemos hablar de una excluyente de responsabilidad siguiendo las reglas deportivas, ¿me entiende? Es decir, dentro de las reglas que establece el deporte. Si uno de los contendientes va más allá de las reglas, evidentemente considero que pudiésemos entrar en un, un elemento doloso, ¿eh? A lo que voy. Por ejemplo, usted me menciona de los boxeadores. Y hay un caso real de ello, ¿eh? Hay un caso que ocurrió. Por ahí de la década de los 90, ¿eh? Vamos a plantear este asunto. Aquí va, ¿bien? ¿eh? Muy bien. Me habla usted de dos boxeadores. ¿Vale? Ok. Aquí está. Ay, bueno, me puso estos chones, pero no. Aquí está. Aquí está, ¿vale? Es decir, las lesiones o inclusive la muerte que ocurra dentro de esta actividad entra dentro del riesgo que asumen las partes que intervienen en este deporte, ¿no? Pero ahora bien, ¿qué pasaría si el pugilista de guantes rojos colocara a sus guantes, sale un elemento que puede provocarle lesiones o la muerte al otro sujeto, le pone yeso a sus guantes? Imagínense, estimados amigos, aquí ya estaríamos fuera de las reglas de este deporte y, por supuesto, que en el caso de que le produzca la muerte, ¿cuál es el ánimo realmente del sujeto activo? Al momento de subir con esa ventaja. Pues causarle daños importantes a su salud, ¿no? Inclusive la muerte. O sea, esa es una cuestión muy importante. Ahora bien, lo que usted me plantea, en el tema de una pelea en la cual una persona es experta en artes marciales mixtas dentro de las calificativas del delito podríamos hablar de agravantes la ventaja superior en las en, en este caso en las en la fuerza superior en las armas que emplea y usted sabe que un boxeador que un luchador que una persona que es especialista en estos deportes de contacto tiene una ventaja sobre el pasivo. Entonces, eso pudiese considerarse ventaja, ya sea en el delito de lesiones o en el delito de homicidio, mi estimado maestro Víctor. Sí. Sí. Y es interesante porque puede producirse, ¿eh? la verdad, ¿eh? Muy bien. Ok. Bien. Avanzamos, estimados amigos, y rápidamente vamos a llegar a un elemento por la estructura. Aquí vamos rápidamente. Decimos. Delitos simple Son aquellos delitos que se prevén dentro de un precepto legal. Por ejemplo, el tema del homicidio simple. ¿Qué nos dice el tipo penal? Nos dice lo siguiente. Comete el delito de homicidio, ¿quién? El sujeto activo, ¿ok? que priva de la vida a otra persona. Muy bien. Aquí vamos a establecer que se va a castigar de una pena de 8 a 20 años de prisión. Ese es el delito simple. Ahora vámonos al delito complejo. Aquí va. Aquellos en la cual. Subsiste algún agravante o alguna atenuante. Por ejemplo, mencionemos una atenuante. Entre el sujeto activo y el pasivo, me dio una riña, ¿sale? Y el sujeto activo, lamentablemente, dentro de esta riña privó al pasivo. Y cabe mencionar que el sujeto activo fue el provocado. Esto necesariamente va a reducir la responsabilidad penal. Hablamos de un atenuante. Ahora vámonos a hablar de agravantes. Por ejemplo, el activo, ¿sale? Actuó, ¿sale? Con ventaja. Porque traía un arma de fuego, sale con alevosía, porque acechó a la víctima para evitar que ésta pudiera defenderse, y además la traición, porque entre el activo y el pasivo había una relación de confianza. Por lo tanto, pues no pensó el pasivo que el activo pudiera causarle esa agresión. En estos supuestos estamos hablando de una agravante. ¿vale? Esto va a aumentar la responsabilidad penal del sujeto activo. Muy bien. Ok. Tenemos ahora también el análisis de por el número de actos. Destacamos concurso ideal. Se cometen varios delitos cuando se realiza una sola acción u omisión. Voy a poner el caso hipotético. Aquí va. Muy bien. Tenemos este banco. Ok tenemos estos ladrones. Muy bien. Y tenemos que, ¿sale? Van a colocar dinamita afuera del banco, provocando una explosión. Esta explosión va a producir, ¿sale? Personas que lamentablemente han perdido la vida. Y otras personas que se encuentran pues lesionadas. Muy bien. Una so, un solo acto que desplegó el activo causó daño en propiedad privada, sale, se materializó el delito de robo, se privó de la vida a algunas personas y también encontramos personas que se encuentran lesionadas concurso ideal de delitos. Y tenemos también, por supuesto, el concurso real. Se cometen varias conductas, varios actos y se producen muchos resultados. Es decir, en este punto, el sujeto activo despliega varias conductas y en esas conductas que está desplegando, se producen varios resultados. Eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de concurso real. Muy bien. Ok. Ya casi llegando a la conclusión, vemos ahora, mis queridos abogados, lo siguiente. Por el número de actos, número de sujetos activos, unisubjetivos. Se requiere un solo sujeto activo. Por ejemplo, en el delito de feminicidio, ¿cuántos sujetos activos requerimos para que priven de la vida a una mujer? ¿Cuántos sujetos nos pide el tipo penal de feminicidio? Con uno solo, ¿verdad? Uno solo basta para privar de la vida a la mujer. ¿Sale? Y plurisubjetivo, el tipo penal nos requiere varios sujetos activos, como por ejemplo los delitos que están relacionados con la delincuencia okay, organizada. Aquí tenemos esta estructura criminal de la delincuencia organizada. Y el tipo penal nos pide más de dos sujetos activos y que entre ellos exista una jerarquía, una organización. ¿Está claro? Muy bien. Una pregunta, doctor. Sí. Este, ya ve que ahora los tiempos han cambiado y nos causa risa los de generación X, pero así es. Por ejemplo, una persona hombre, su expresión de género sea hombre, pero se cambia de nombre. ¿Y mate a una mujer, ya no entra el feminicidio? A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, no lo entendí, a ver. Que a un ver. hombre con su expresión de género sea hombre, o sea, se vista como hombre, pero se cambie de nombre y ahora es mujer, y mate a una mujer, ya no entra el feminicidio. O sea que se autoperciba mujer y que lo priven O sea que ya sea, ya sea constitutivamente eh, llamado X, no sé, pero ya que ya sea mujer. Ah, ok. Pero sea así con su expresión de género como hombre. Bueno. Que se sí. llame, no sé ahora que se llame Laura, no sé, pero es hombre. Pero que mate a una mujer se excluye, eh, al menos no del homicidio, sino del feminicidio. A ver, aguas, ¿eh? Le voy a decir por qué. Porque yo sí he visto carpetas de investigación cuando se priva de la vida, por ejemplo, lo que usted me menciona, a una persona trans. Que de alguna manera le integran como feminicidio, ¿eh? O sea, sí he visto esas carpetas de investigación, y también he visto algunos análisis en los cuales señalan que el tipo penal es muy claro en el tema de la descripción que establece de la privación de la vida de una, a una mujer. Pero es un es un es un concepto, hasta cierto punto, algo subjetivo. Porque, pues, es muy amplio el concepto desde las nuevas perspectivas de normas de derechos humanos que, inclusive, amplían esta, esta esfera de qué es lo que tenemos que entender por, por una mujer, ¿no? Y la cuestión de la autopercepción, usted recuerde que es una cuestión que hoy está muy. No, sí, pero que legalmente ya sea constitutiva como mujer. O sea, ya es mujer. Ah, bueno. En, entonces, si legalmente así ya se ya se considera, pues evidentemente considero que sí ya entra no dentro del feminicidio. De la, eh, yo considero que entra dentro de la hipótesis normativa de feminicidio si legalmente ya tiene ese reconocimiento, ¿eh? O sea que, digamos, el que ha nacido hombre pero ya es mujer mata sí, a una le... mujer, sigue siendo feminicidio. Y considero que en ese supuesto si ya tiene esa, esa, esa acreditación. A ver, vamos a ver, escucharlos, a ver. Bueno, aquí al, al ejemplo que da el compañero, este entiendo que el sujeto activo es quien cambia su género. Ah, el sujeto activo, no el entonces, pasivo. Entonces digo, no necesariamente necesita ser de sexo masculino para ah. efectuar el, el, el delito de feminicidio. Ok. Sí, se refiere usted al activo, ¿verdad, mi estimado? Ajá, sí. Pues, ay. este, yo creo que sí, Ignacio, porque la mayoría de las veces dice que debe de ser a fuerzas hombre. No, fíjese que ahí sí, creo, creo que comparto el criterio del maestro Ignacio, en el supuesto de que no hay una calidad específica en el sujeto activo, ¿eh? Es decir, el sujeto activo puede ser hombre o mujer el que prive de la vida. Yo le entendí al revés, mi estimado Víctor. Ah, por eso me entendí al revés. <laughs> ah, yo le entendí que usted se refería al pasivo. No, al activo. No, sí, aquí yo creo que lo que dice el maestro Ignacio, no hay, el tipo penal no nos exige una, alguna cualidad específica del sujeto activo. Es decir, el sujeto activo puede ser un hombre, puede ser una mujer o inclusive una persona que se autopeciva en de determinado sentido. Ahí no tenemos ningún problema. En relación al pasivo, si el pasivo, yo le entendí, en el pasado fue hombre y ahora legalmente reconocido como mujer y se priva de la vida. Ahí considero que si sí hay elementos para verificar un en, en este caso la configuración del delito de feminicidio, mi estimado Víctor. Pues yo en todas, en todas las he visto al revés. No sé si me la puedes mandar esa información, Ignacio, porque yo en todas las que veo, que debe de ser hombre, para que sea considerado feminicidio, como quien dice, es un ser misógeno, con todas las conductas, pero de un hombre hacia una mujer. Por eso digo, yo no excluyo que a lo mejor sí me estoy equivocado, pero quiero ver dónde está. Ok, muy bien. Es interesante, pero yo, yo también considero el punto de vista del maestro Ignacio, pero hay que revisarlo y con gusto se comenta, ¿vale? Mi estimada ¿Sí? maestra Leticia, te escuchamos. Pues justo era para comentar eso, o sea, el tipo como tal no establece una condición de sexo para el sujeto activo en el feminicidio. Y justo iba a comentar que hace poco, bueno, creo que fue el año pasado, se hizo como noticia nacional el hecho de que una mujer fue condenada por feminicidio, porque creo que tiene una relación con una amiga y junto con el novio la, la privó de la vida. Algo así sucedió, no recuerdo bien cómo el caso, pero sí, o sea que incluso se volvió como noticia de que decían, ah, pues, o sea... Los comentarios de las personas eran de, ah, pues qué bueno que sí están aplicando para todos, ¿no? O sea, por fin veo que a una mujer castigan por feminicidio. Entonces, o sea, sí se sí han dado los casos en donde sí las han, pues, condenado precisamente por el delito de feminicidio. Ok, sí, yo considero que el tipo penal, si analizamos el tipo penal, no pide una condición en particular del sujeto activo. Es decir, puede ser un hombre o una mujer. E inclusive. A lo mejor voy a decir una cosa que puede ser políticamente incorrecta, pero lo voy a mencionar con un tema académico. Muchas veces las personas que atentan contra las propias mujeres, inclusive, inclusive llegan a ser propias mujeres, ¿eh? A veces también nos encontramos con esa situación de violencia que ejercen incluso las propias mujeres contra mujeres, ¿eh? Eso, eso también se ha visto en muchos casos, ¿eh? Mi estimado maestro Sergio, te escuchamos. Eh, sí, nomás como comentario también, por ejemplo, aquí en el código penal que tenemos para Sinaloa, en el artículo 134 del feminicidio, dice exactamente comete el delito de feminicidio quien pri prive de la vida a una mujer por razones de género. O sea, no. No, 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 no importa si seas hombre o mujer. Y o sea, pues vienen aquí las los supuestos que ninguno dice que tenga que ser hombre. Okay. Sí, no, hay una, no hay una cualidad en particular del sujeto sí. activo. Ok, muy bien. Y eso es algo que ustedes van a analizar con la maestra Célica Polet cuando entremos a los elementos que constituyen la, la descripción normativa del tipo penal. ¿eh? Y cuando analicemos el elemento unisubjetivo, no pide una cualidad específica. No dice el hombre que priva de la vida a una mujer, sino habla quién. Y eso puede ser hombre o mujer. ¿eh? Mi estimado este, maestro Ignacio, te escuchamos. Sí, bueno, nada más este, para mencionar, ¿no? eh, eh, igual también aquí en el, en el Código Penal Federal establece eh, que delito de feminicidio se da quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y de igual manera en, eh, en, el, en la definición que acepta la Secretaría de Gobernación, dice que es un delito autónomo con estructura jurídica unitaria, eh, contenido y ámbito de aplicación propio que tiene por objeto establecer elementos normativos en los códigos penales para sancionar los asesinatos de mujeres, adolescentes y niñas a partir de características propias denominadas razones de género. Entonces, pues en, ese, en, ese, en esa idea, pues, digo, yo, yo jamás he leído ¿no? Que, o, o he sabido pues que el, el delito de, de feminicidio se tipifique de acuerdo a que el sujeto activo sea una persona de género masculino. Claro que por un tema, la mejor del de, de número de carpetas de investigación o el número de, de casos de feminicidio, estoy casi seguro que más de un 80% se trata de un hombre que priva de la vida a una mujer, pero ello no excluye que el sujeto activo pueda ser una mujer que prive de la vida a otra, y como nos dice la maestra Leticia, que ya ha habido casos en los cuales se establece una responsabilidad penal por el delito de feminicidio, inclusive de propias mujeres. Muy bien. Ok, muchísimas gracias, estimados amigos. Y bueno, ya prácticamente para concluir esta sesión y terminar esta parte de nuestra descripción. Y bueno, también en este mismo momento, estimados amigos, les voy a compartir aquí en el chat, en este momento, para que lo tengan, eh, la, este, este archivo. De, de la presentación, sale por favor para que ya ustedes la tengan, compañeros. Aquí se está compartiendo ya, ¿eh? Pero de todos modos, de todos modos se la voy a compartir eh, también a Jade y a la licenciada Muñoz para que se las compartan a todos ustedes, ¿vale? Aquí ya está. También para que la puedan tener ustedes y la puedan descargar aquí mismo. ¿Muy bien? Ok, bien. Rápidamente llegamos a los puntos finales y hablamos. Por su forma de persecución, señalamos los delitos que se persiguen por querella en la cual la persona titular del bien jurídico afectado, su representante legal, su representante legítimo, es el que se va a presentar ante la fiscalía para que se inicie la carpeta de investigación correspondiente. Entonces, la persona afectada. Es la que se va a presentar a levantar la querella. Mientras que los delitos de oficio, la noticia se le hace del conocimiento a la fiscalía y cualquier persona le puede presentar esta causa a la fiscalía y ésta tendría que iniciar con sus actos de investigación. Y concluimos ya para llegar a, a, estas, a esta conclusión de esta sesión, analizando lo referente a por su materia del fuero común, del fuero federal y del fuero militar. Del fuero común, se va a afectar intereses de los particulares o de algún órgano de la administración pública local. En este supuesto vamos a ver que en la comisión de delitos en este fuero vamos a presentar la denuncia o la querella, ¿sale? Denuncia o querella ante ¿sale? En este caso la fiscalía general del estado, sale y a su vez esta va a realizar labores de investigación para presentar la causa penal ante los órganos jurisdiccionales de la locales. Muy bien. Entonces, aquí tenemos estos delitos del fuero común. Cuando hacemos referencia a los delitos del fuero federal, vamos a mencionar la que se va a encontrar involucrado como pasivo o activo, un, un sujeto, un órgano de la administración pública federal, del gobierno federal, una competencia exclusiva de la federación, un área administrada por la federación. De, o que derive también de una concesión que fue otorgada por la Federación. En este caso la denuncia o querella vamos a presentarla mis queridos abogados en este caso contra la fiscal los órganos de la fiscalía general de la República y esta fiscalía va a integrar la carpeta de investigación y en el caso de judicializarla va a conocerla un juez de distrito que va a conocer de procesos penales federales y en una instancia de apelación será conocida por los tribunales colegiados de apelación. Más o menos hablando de el fuero común y del fuero federal. Y por lo que respecta al fuero militar, vamos a considerar a los miembros de las Fuerzas Armadas y son aquellos delitos previstos en el Código de Justicia Militar. Y si en este supuesto tenemos involucrado a un civil, entonces la competencia ya no será del fuero militar y depende ca, depende el caso pudiese tratarse de un asunto del fuero común o del propio fuero del fuero federal, pero no del militar. ¿Se entiende? Artículo también, pues también nos establece esto la propia Constitución cuando un paisano se encuentra involucrado en un asunto que tiene que ver con militares, la competencia será de las autoridades civiles. ¿Muy bien? Ok. Estimados amigos, hemos llegado a un análisis, por lo menos introductorio, de estas escuelas del derecho penal, analizando el causalismo naturalista, el causalismo valorativo, el, funcio, el, el, el finalismo, y por supuesto también del funcionalismo analizando la teoría bitómica, tritómica, te tetratómica, pentatómica, hexatómica, heptatómica y de heptatómica, perdón, y también por supuesto estos elementos que analizan al delito. ¿Algún comentario que tengamos hasta aquí? ¿Se entiende? Muy bien.